Del interior del país, en Olmos, un mototaxista arrastró varios metros por la carretera a un pequeño perro que tenía amarrado a su vehículo. Este indignante hecho ha sido registrado por un transportista. Este transportista le pidió al chofer de la mototaxi que se detenga, le increpa su accionar y luego de amenazarlo con interponerle una denuncia por maltrato animal, ahí es que recién el conductor se detiene y desata al perro para recién subirlo a su cabina y continuar con su recorrido. Bueno, este video ya está en manos de las autoridades para dar con el paradero de este cruel sujeto. Recordemos que el maltrato animal está penado con una sanción de cárcel de hasta 5 años. La verdad es que mil veces preferiría que lo deje abandonado en algún lugar a tratarlo de esta manera, porque este perrito pudo haber muerto. Terrible. En Japón, al menos